pero está muerto. Ya no va a rondar por ahí nunca más. Yo lo sé. Tú lo sabes. Nadie más lo sabe. ¡Rápido! Bankia estaba muerta y nadie discutió mi diagnóstico. Así de lapidario se mostró el inspector José Antonio Casaus en su declaración en la Audiencia Nacional. Bankia no era el banco bueno y BFA su matriz el malo. Bankia era el banco malo y BFA el peor, dijo también. Esto es muy importante, porque lo que investiga el juez era si las cuentas de Bankia para la salida a bolsa reflejaban su situación real. Y una de las líneas de defensa del equipo de Rodrigo Rato y del Banco de España es que los problemas estaban en BFA, no en Bankia. Casaus es el autor de los correos que en 2011 advertían de la inviabilidad del banco y de que sacarlo a bolsa solo suponía aplazar un problema, que al final acabaría con un inmenso rescate con dinero público. Es decir, acertó de pleno. Y con su declaración pone en entredicho a la cúpula del supervisor, que le ha acusado de estar equivocado, de emitir meras opiniones personales y de que sus advertencias no tenían base. Incluso el entonces gobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ha dicho que nadie le habló de los correos y que hicieron bien, porque eran erróneos. Así las cosas, el juez Andreu lo tiene complicado para desimputar al exgobernador y a sus directivos, cosa de la que era partidario, y más todavía para archivar el caso. Aunque la clave será si estamos simplemente ante una negligencia o si se trata de un delito de falsedad contable o estafa a inversores, y si el Banco de España fue cooperador necesario en ese caso. Pero lo que parece claro es que sabía que Bankia estaba muerta e hizo como si estuviera viva.